acá y después de allá. Primero acá y después de allá. De los amargos. ¿Hay más? Dame cuatro para acá. No, no. Me rechazó por fin y con ellos, si quiere lo vuelvo a usar.
junta tres casas. Detrás de ustedes, la casa 1 para nosotros, donde vivía Mercedes Castellano en la carrera y su hijo soltero, Aarón. En la casa 2, donde vivía su otro hijo, Emilio Anchorena, con el Siria Maracín. Y en la casa 3, donde vivían Leonor Uriburu y Enrique Anchorena, Leonor Uriburu era la hija del presidente. Muy bien, así que con este portal, entraban los carruajes hasta acá, lo que tenía que ser no. Por eso la altura, ¿no? Los carruajes, por eso te dan algo. Entonces la altura de toda la herrería que viene, el magnífico portal, también con la luminaria esa. Que se encuentra acá ahora.
estructura de línea arquitectónica. Por ejemplo, en la parte de abajo, columnas de fuste liso, sí, fuste liso, capitel dórico. Sobre lo clásico. Sobre el dintel vamos a encontrar unos medallones con tres rayitas, triglifos y metopas, neoclásicos. Sobre esto otra Castellano de Anchorena y Aarón. 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 Bueno, Aarón. Un dandy fue el primero que trajo el globo aerostático a Buenos Aires, cruzó hasta la barra de San Juan, cerca de Colonia del Sacramento, perdón. ¿Perdón? ¿Qué tal? Buen día. ¿Hay una reunión? Vamos a tener que dar lugar y esas cosas. Cruza la barra de San Juan. Jorge Newbery, padre de la aviación nacional y también del aeroclub, y él fue el que trajo el globo aerostático, se ha llamado Pampa, ya lo compraron, iba con él, que eran muy amigos, hacían el clima juntos, boxeo, eran unos dandies de la época, ¿no? Ya sabemos. Muy bien. Eran chicos jóvenes que hacían todas estas cosas. Entonces, cruza la barra de San Juan, tanto es así que le gusta tanto el Uruguay, lo quiere tanto, lo toma como propio, que ahí compra una estancia, digamos, más una casa. Como hacer el mechero. El mechero, que está dentro de cada una de las puertas, es el que ilumina el camino. En los palacios, los mecheros que estaban así, encendidos, bueno, son los que iluminan el camino. Así que nos ilumina el camino y pasamos. El último detalle. Gracias. Acá hay otra. Es que hoy estaba. Ahí reunió. Permiso, voy a pasar por delante de ustedes para prender la luz y que vean estas arañas. Wow. Entonces, este es el salón dorado. El salón dorado de la familia Anchorena. El salón dorado, ¿por qué? El dorado a la hoja, que son pequeños papelitos de oro que se incrustan en el yeso. Sobre este tenemos una alegoría de Michel Rodenay en el techo, puesta en bastidor, hecha al óleo, por Michel Rodenay, 1910, una francesa, una chica muy joven, que hace este tipo de dibujo y después no le encontré nada más. Pero hay nada más. Posiblemente se haya casado y haya dejado la pintura o el mollito, no la encontré, no la investigué, no la encontré, nada. El tema es que hizo todos estos dibujos, esto está puesto en el bastidor, así que es una tela. Y es la alegoría, claro, y es una alegoría de Cristóbal Colón, y el descubrimiento de América y todo lo que América le daría en riquezas a Europa. Esa es la alegoría, que le hemos dado bastante, ¿no? Y que hablar. Los muebles de los Anchorena, las arañas de los Anchorena, con cristales. Estos no son de Bacará, hay uno más adelante, no sé si lo vamos a ver de Bacará. No, ya son cristales, pero no Bacará. Ok.
porque no digo una cosa que no. Muy bien. Entonces, las chimeneas, jarrones y demás, y muebles que ven acá, se compraron en 1936, cuando se vende al Estado Nacional de este palacio. Enrique, que es el último hijo que queda, porque Aarón se fue a vivir al Uruguay, Emilio había fallecido, Mercedes ya había fallecido, y en 1936 Enrique decide vender la casa al Estado Nacional con muchos de los muebles. El Estado Nacional compra por 1,5 millones de pesos fuertes, ¿no? Entonces, en esa época, imagínense, este palacio, cuando que Buenos Aires era bajito, no era un caserío, pero las casas eran muy bajas. Esto era algo, un palacio. Aparte, real, ¿no? Con el parque, con la casa y con la llegada del puerto, de la gente que viene. Esta parte de la ciudad, palacio, sería. Si era más chiquito, tal vez se le decía hotel, pero justificate, pero no, este era como así. Si viene más, no sé si es más chiquito todavía, cuando te quedaba en el camino. Tenía tanto que ganó mal que tenían 10 personas a su cargo en cada casa, las tres casas tenían 10 personas a su cargo, y tenían un distintivo para saber a qué casa pertenecían. Porque ellos no lo conocían de todo, ni tenían experiencia, ni cómo se llamaban, ¿no? Tenían llamadas ya, se conocían, uno va a leer la cantidad de otra. Tenemos que ahorrar, apaguen la luz, chicas. Muy bien. Lo que vimos recién, Salón Dorado, muchas gracias, muy amable. Hoy en día se llama Salón Carlos Saavedra Lamo, canciller argentino, primer premio Nobel de la Paz. La Argentina tiene 5 premios Nobel de la Paz. ¿Siguen teniendo el mechero? Y porque iluminan el camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, Carlos Saavedra Lamo, primer premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, 2 años después, se le da el premio Nobel de la Paz y una medalla de condecoración. Porque él redacta el tratado antibélico, donde dice, es como una doctrina Monroe, que ningún país americano puede invadir otro país americano. Entonces ellos firman todo esto, estos señores que vienen acá, y se sacan la foto acá. Muy bien. Para esto, se les daba una chapa para el auto, para que transiten por la ciudad de Buenos Aires tranquilamente, que en esa época, 1936, eran 3 autos, pero no importa. Sí. Era esta chapa que decía la conferencia panamericana que habían venido, porque eran todos ellos, ¿no? Como eran extranjeros de alguna manera, se les daba esta chapa. De ahí sale, tenés chapa. ¡Ah! O chapeás. Me encanta saber esa o chapeás. Sí, tenés chapa. De ahí sale, de esta chapa que ustedes ven ahí, sencillita, se traslada a la cultura, ¿no? Muy bien. La casa, como pueden ver ustedes, todo lo que es decoración, yesería, sin el mármol, la famosa. Si eso era mármol o ya sin. Es sin. Y después seguimos con las escaleras de San Juan de Mano. Acá ya tiene bronce, porque si tiene una escalera, ya tiene que hablar de él. Acá no, bueno. No me fijo. Ahora sí me lo parto. Muy bien. Aquí nos encontramos con el busto del general San Martín, el padre de la patria, el libertador. ¿No? Sí, mi amor. Pasa, querida, porque están tomando examen y bueno, vayan y descansen. Mucha suerte. De nada.
El busto preside la entrada. Y a mí me parece que se puso en 1950 cuando se trajeron la fiesta de la San Martín, desde el Don Sumer hasta la catedral donde le están. Muy bien. Muy bien. Y se puso este busto acá. A mí me parece que está perfectamente puesto ahí. Primero, la bandera. Esa maravilla con acá y por abajo. Cuando está el celeste y blanco con las nubes en el cielo, le queda. Es un arco perfecto. Y otra cosa que me parece que está muy bien puesto acá, el busto de General San Martín, era porque él, en esa pequeña plazoleta que ustedes ven ahí al frente, ahí él tenía la barraca donde le enseña a los criollos a hacer ganaderos a caballo. Ya que esta parte, cuando en la época de General San Martín, todo esto se llamaba Campo de Marte. Ah, sí. Campo de Marte. Entonces, que él esté, campo de guerra, donde él esté mirando hacia ahí, donde, ¿por qué él vino? Ya saben ustedes, él estudia desde los 17 años, estudia la carrera. Y este es el jardín. Este es el jardín. Este jardín que no es muy grande, por ser. Este es roca. Este es roca. Y este es Mitre. Y ese es Sarmiento, la de generación del 80. Como pueden ver, no es muy grande el jardín. Claro, pasa que ahora, cuando el fracaso se hizo, todo esto era todavía barranca. Por eso ellos decían. Tenía una vista al río. Excelente lo que están diciendo, porque me da pie decirle de que ellos tenían que todo el trabajo para tener que ir. Es un segmento del muro de la luna. ¿Te acuerdas? No, pero no me está. No lo dejamos en el muro. Sí, tal cual. Tal cual. Es un segmento del muro de Berlín que es. Ahí está hablando. Sí, usted estaba hablando. No, yo lo que iba a decir a mí, me acuerdo perfectamente es, lo del muro que tenía el principio. ¿Cuál es para el no lado? Mirarlo. ¿Cuál es el lado del oeste? Occidental y cuál es el lado oriental. Lo puedes diferenciar por dos maneras. El lado pintado obviamente era el occidental, porque del otro lado no podía llegar. Y aparte lo del otro para que no se vea. Y el pie, porque te impide hacerlo volcar. Sí. Me acuerdo. La herrería, ya ven, Zamboni hermano. No. Esos pedacitos son cosas que se cayeron de elementos arquitectónicos que se cayeron de los años. Y tienen. Claro, pero más allá de la limpieza, el mantenimiento del piso se rompe porque la estructura se lleva. Claro, sí, pero tiene mantenimiento. También era un momento de ebullición en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, más que nada en la ciudad de Buenos Aires. Tanto chingueses como gente que. Todas las colectividades le regalaron a la ciudad. Algún monumento, como el de la Carta Magna en las cuatro estaciones argentinas, que es las cuatro regiones, que es el monumento de los españoles, la Torre de los Ingleses, la de Francia frente al Museo de Bellas Artes, Uruguay, normal, en Parque Lezama tenemos ese un barco de hierro. Bueno, le quería mostrar la parte de la herrería. Este salón se llama Dante Caputo. Dentro de ahí tenemos o elementos arte que compró Miquel en la década del 90, este se llama el Pablo de Pablo Curatela Mano. ¿De quién es el Pablo Curatela? Pablo Curatela Manes los atrapa. Comprado por Ditela. Este salón que tenemos allá, ya les digo que actualmente ya lo tenemos. Actualmente es aquí hay un salón que se llama Dante Caputo. Un precursor. Muchas gracias.
gracias. No, por favor. Esta sección permanente que tiene que ver con todo lo que es los elementos que se usaban en los consulados y en las embajadas en el exterior. Por ejemplo, esta es una prensa, bien dice ahí, que es esta, que está ahí, esa nueva familia. Yo le digo la paraguayita, porque viene del Paraguay, del consulado del Paraguay, donde se hacían, en los consulados se hacen legalizaciones, apostillados, sí. DNI, pasaporte y toda la papelería que tenga que ver con el argentino en el exterior. Era el consulado se ocupa de todo eso. Del argentino en el exterior, aunque viva hace años ya en otro país, el consulado se ocupa de los elementos de todo punto, más o menos en el. Entonces, y la embajada se ocupa de todo lo que tenga que ver con la relación entre el país donde se encuentra, el canciller, el presidente, y todo lo que tenga relacionado con firmas, acuerdos, tratados económicos, culturales, turísticos y demás, y eventos. Pero el consulado se ocupa de nosotros, en un texto que no le pase, pero que llega a la verdad de Castilla, o sí, las cosas, va al consulado. ¿Necesita la ayuda? No, gracias.